ninguna alerta epidemiológica dada la situación de las lluvias, ¿no? No hemos tenido repuntes importantes que nos pongan en riesgo a la salud hasta el momento. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Tenemos 28 casos de dengue, 7 de Zika y ninguno de chikungunya hasta la fecha. La mayoría han sido en esta zona sur, en Escuinapa particularmente. Sin embargo, las jurisdicciones sanitarias, específicamente la que cubre esta zona, ha estado trabajando bien, sin mayor problema, ¿no? Ningún caso de dengue ni de Zika ha muerto, por fortuna, en el estado de Sinaloa.